ラジアル回線9月下旬になり、ファウゼンを奪還したガリア軍は各地の帝国軍を駆逐し、ガリア北東部へと追いやる。帝国軍は戦力をナジアル平原に結集し、一大決戦を挑む構えだった。これにガリア軍も呼応し、戦力を集めて雌雄を決する姿勢を見せる。兵力では帝国軍の方が勝っていたが、ガリア軍の意志は固く、両軍の激突は回避不能となっていた。Ok, ok, tengo que leer yo, tengo que leer yo, no me había dado cuenta. Por cierto, hola a todos, bienvenidos a otro video más de Valkyria Chronicles 3. Que bueno, sin querer le di a cargar y me olvidé de que es... Siempre me olvido de que siempre hay una animación y demás. Voy a bajar el volumen porque tengo todo subido. Ahí estamos. A ver, la batalla en Nazgûl está a punto de comenzar. No lo diga con tanta alegría, que de esta no salimos. Me estoy comiendo tanta información de ambos ejércitos que me voy a atragantar. Pero por estos datos, Galia no tiene ninguna posibilidad. ¿Quién fue el petulante que decidió que era buena idea atacar de frente y no a lo loco? El de frente y a lo loco. La educación normal no será suficiente para él. Necesitará mi tratamiento especial. ¿Y serviría para algo? Si el otro se la pregunta. En los anales de Galia, esta batalla ocupará un lugar destacado. Kur, ¿cuáles son las órdenes? Si participamos en la batalla solo como un pequeño compañía, no aportaremos mucho. Pero no podemos perder. Sí, si caemos derrotados, la rendición de Galia será inevitable. Perderíamos la mayor parte de nuestras fuerzas. Esta batalla será determinante para el futuro de nuestro país. No podemos quedarnos al margen. Entonces... ¿vamos a luchar? Aunque no luchemos codo con codo junto con el ejército de Galia, sí que podemos hacer sabotajes y guerra de guerrillas. Somos capaces de hacerlo. Sí, eso se nos da bien. Yo me encargo de atender las comunicaciones de Galia. Si es capaz de interceptar las comunicaciones del Galia, del ejército de Galia, podremos entender mejor la situación. Nuestro objetivo es la victoria. Está a punto de comenzar la mayor batalla de este siglo. Lo lograremos. Yo creo que cualquier otro más... También que, o sea, es un videojuego y vamos, tiene que seguir la historia. Pero yo creo que cualquier ejército que su propio país lo esté buscando, yo creo que desiertan todos. No queda ni uno de ese escuadrón. ¿Qué está haciendo Daja o Elixir? Esto es ridículo. No se han esforzado lo suficiente en la eliminación de esa Valquiria. Entiendo las quejas de su eminencia, Borgia, pero Daja recibe órdenes directas del mando imperial, no pueden desobedecerlas. ¿Y eso qué tiene que ver? Le dije que la prioridad era eliminarla. Pero ¿no disolverían su compañía si desobedece una orden directa? ¿No es su papel ser el perro faldero de... no sé qué carajo se llama? Por supuesto. Entonces, ¿quién de entre los cuervos de la calamidad es el responsable de no ejecutar mis órdenes? La sin nombre está en Nagir. Hágalos desaparecer de una santa vez. ¿Lo ha entendido? Sí. No es para tomárselo a broma. Por ir de fracaso en fracaso, Borgia está muy cabreado con todos. Y entonces, ¿por qué me responsabiliza solo a mí? Hombre, eres su... o sea, eres... la que ha mandado. ¿Aún con quejas? ¿Qué? ¿No es usted la que desconfía del espía? Eso es... ¿o es que ahora me considera uno de los suyos? ¿Se está quedando conmigo? Llevo intentando que lo maten desde el principio, pero ha regresado 3 veces. ¿Qué le hace tanta gracia? Lo siento, pero soy un hueso duro. Y comparado con la sin nombre, esto es el paraíso. ¿De qué estás hablando? Me uní
a ustedes porque no aguantaba más la manera de actuar de los militares de Galia. Todavía no he sufrido nada aquí que no pueda soportar. Pero estamos pidiendo que mate a sus antiguos camaradas. No le creo. No compartía los ideales del ejército de Galia, así que ya no podía seguir sus órdenes. ¿Piensa que sus sueños se cumplirán aquí? No lo entiende. No lo entiendo. Pero usted desprecia al ejército de Galia más de lo que me imaginaba. ¿Aún cree que soy un espía? Muy bien, la próxima vez le desenmascararé. Por eso iremos juntos. Yo no sé si Gusus va a venir con nosotros o va a morir. Vamos a tener una pelea y va a morir. Yo cada vez lo veo poco probable, así que yo creo que va a morir en combate. Venga, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tanques del Imperio contra 5 del Galia. Galia y el Imperio están concentrando sus fuerzas en la llanura de Nergier. La batalla será decisiva. Ahí estamos nosotros. Supongo que somos ese tanque. Apoyaremos al ejército de Galia. Usaremos tácticas guerrilleras para atacar el flanco imperial. Luchar en campo abierto es muy arriesgado, pero podemos ayudar si conseguimos información. Si perdemos Galia, será aplastada. Hay que luchar aunque la situación se antoje desesperada. Lo que tú digas. El secreto de sus poderes. Ok, hemos desbloqueado más armas. Tenemos. Oh. Tendría que comprar también cosas, pero bueno, vamos a seguir con la historia. Ya después, fuera de cámara, compraré y lo equiparé y todo. Un feliz encuentro. A ver si. ¿Cómo es esto? Informe de situación. A 7 kilómetros he localizado a una compañía del ejército de Galia. Entendido. No avances más y regrese. Sí, pero primero voy a terminar el reconocimiento. La llanura de Nagir es enorme, abarca toda la vista. Allí se pueden ver a las fuerzas de Galia. ¿Ese es el uniforme imperial? ¿En serio? ¿En serio te toman secuestrada? Arriba las manos. La pillé. Las manos donde pueda verlas. Dese la vuelta despacio. ¿What? ¿Es usted? ¿En serio? Pensé que le habían tomado como rehén. No, no, es que Rey la había tomado de rehén a Alice. ¿Qué? ¿A Alicia? LOL. Qué sorpresa me llevé cuando Alicia me dijo que se había topado con ustedes. Han llegado a mis oídos las hazañas de la séptima sesión. Van camino de convertirse en héroes nacionales. En los informes solo aparece mi nombre, pero en realidad es gracias al esfuerzo de todos. Hace solo un momento me dio un susto de muerte, pero ahora me alegro de verles de nuevo. Para, ¿quién tomó aquí? No, supongo que Diela tomó como rehén a, bueno, o le apuntó a Alicia. Yo también. Me llegaron rumores muy preocupantes sobre ustedes. Me alegro de que estén bien. El ejército de Galia les ha declarado en rebeldía y les han perseguido por todo el país tratando de eliminarles, ¿verdad? No es una historia muy agradable, pero se lo contaré. Él está contando todo. Así que fue una falsa acusación. Por favor, manténgalo en secreto. Podría ponerles en peligro. Será complicado que puedan demostrar su inocencia. Es su palabra contra la de un oficial superior. Si es necesario, le pediré a la capitán Barrot que testifique a su favor. Lo prometo. Le agradezco mucho sus buenas intenciones. Nunca nos rendiremos. Perdone, ¿cómo está Isara Gunther? ¿Esto será antes o después de lo que pasa? No, no, es. Sí, es después. Y será, ya no está en esta sesión. Claro, fue justo cuando tomaron aquella base del viejo con lente. Ahora mismo no me acuerdo dónde era, pero había recibido un tiro protegiendo
a un compañero, creo que fue. Bueno, no está en condiciones para luchar, ¿verdad? What? Quería que viese a Bart terminado, pero veo que no va a poder ser. Sí, es una pena. No está bien mentir. Ok, se da cuenta. ¿Qué? Y Sarah Gunther nunca abandonaría a su hermano mayor. Bueno, quiero darle las gracias. ¿Cree que escuchará una salva disparada al cielo? Es posible. Lo siento, solo quería saber la verdad. Ok, le mintió de que no estaba en condiciones. Que Bart esté completo ha sido gracias a su ayuda y Sarah Gunther. Gracias. Aunque yo no sé si es buen momento para hacer eso, porque estarías revelando tu posición, aparte con el ruido. Así que no sé si es buena idea hacer eso, de disparar algo al cielo, pero bueno, deberían regresar antes de que el resto de su sección empiece a preocuparse por ustedes. Tiene razón, pero ¿podrían decirme sus auténticos nombres? Oficialmente ya no están en el ejército, ¿por qué mantenerlo en secreto? Mi nombre es Kurt Irving. Soy Riela Marcellis. Kurt y Riela, eso suena mejor que unos números. La darnesa que estaba con ustedes, ¿pueden decirme cómo se llama? Inca. Inca. Gracias. Se las daré a Isara. Welkin. Sí, no, no. Fue después, fue después. Esto, digo, esto es después. Buena suerte, teniente Gunther. No se preocupe, puede dirigirse a mí por el nombre de pila, Kurt. Muy bien, Welkin. Entonces, eso es todo. Nos vemos en otra ocasión. Adiós, Ariela. Cuídese, Alicia. Alicia. Se llevan realmente bien. ¿Mejor que nosotros? ¿Qué? ¿En qué estás pensando? No digas esas cosas con esa cara tan seria. Me hace sentir incómoda. Solo trataba de comprobar si la confianza entre nosotros era mejor que la de ellos. Riela, parece algo alterada, o quizás son imaginaciones mías. Aunque bueno, en el OVA, los combates han comenzado. ¿Cuáles son las órdenes? Esperamos hasta conocer sus movimientos. Será mejor reconsiderar esa orden. Alfon, ¿qué sucede? Los cuervos de la calamidad nos han localizado, avanzan hacia nosotros. Que todos se preparen para el combate. ¿Qué iba a decir? En el LOBA, cuando peleas contra el tipo ese de anteojos ahí en la mina, los que lo encuentran es Isara. Tenemos dos misiones de. Bueno, tengo, mejor dicho, dos misiones de. Dos misiones libres. Ok, vamos a hacer esto. La pinza de los cuervos. Derrota a Lidia y a Gus Gus. Condición de otro. Ok. Ok, esto va a ser largo, ¿no? Lo siguiente. Bueno. No, sí, vamos para acá, vamos para acá. Ya da lo mismo, así que. Vamos así. Y ya después lo que vamos necesitando, vamos viendo. No sé, capaz que sea por la bala que disparó Inca. No sé, digo yo. Tal vez, capaz, quizás, no sé. Efecto de área venenosa. En las llanuras de Nagir hay zonas donde los desechos tóxicos activan el efecto veneno. Las unidades que se muevan a través de áreas afectadas por el veneno perderán vitalidad constantemente. Desplace sus unidades rápidamente en modo acción para evitarte perder demasiada vitalidad. Ok. Es que. Supongo que puedo bajar por acá, dar toda esta vuelta. Oh, y venir por acá, por acá, por acá, por acá. Y salir por acá. Esta base última. Vamos. Ignorarla directamente. A ver. Vamos a ver si es posible. Genial. ¿En serio?
A ver. Me cago en mi puta calavera. Vamos, 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 Riela. Pero será posible. Sube. Ok, es uno de los tuyos. Bien, no has perdido mucha vida, que digamos. El problema, claro. Me confundí varias veces, mucho de camino. Uf, es que no le vas a dar, es que no le vas a dar. Bueno, me quedan un par de turnos, así que no pasa nada. Me cago en esa técnica especial que tenés. Vale, técnica especial. Con esa actitud negativa. Ok. Nuestro. Perfecto. Retírate. ¿Qué tenemos por aquí? Somos aquí. Tenemos el... No, tenemos que ir al 5. Y tenemos que dar toda esta vuelta. Hay un tanque ahí, así que supongo que lo mejor será convocar al nuestro. Cuatro tiros. Son muchas balas. Boom. Aunque ahora pensándolo bien, también me puede disparar a mí en ese punto. Pero bueno, es la computadora. No sé si lo va a hacer. Genial. La puta madre. Okay. Okay. Listo, una molestia menos. Sube, 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 sube. Ok, vamos a eliminar. Ok. Vamos a eliminar las barricadas y no se pueden cambiar. Y ok. Bueno. Vas a tener que ir otra vez. Pero bueno. Ya sabemos dónde tiene que ir. Vamos por aquí. Bien. Perfecto. Hemos llegado más lejos. ¿Qué me estás diciendo? Ok, no, me estaba equivocando de cosa. Esta es nuestra, che. Ok, me estaba fijando esto. Digo, ¿qué pasó acá? Y esto no estaba, pero no, hombre. Me confundí de base. Ok. Creo que tal. Pero podemos usar a Alphonse, capaz que sea mejor. Que también se mueve mucho. Y bueno, también se va a la banca. Es increíble. Que haya veneno. Que estamos. En el estómago de Orochimaru. A ver. Pero me cago con las putas bombas. Necesitamos ir al número 5, ¿no? Y es este. Uf, ok. Va a ser medio complicado. No, 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 no. Báncatela. Es que me cago en tu puta madre, gordo. ¿Qué te costaba subirte? A ver. Creo que lo mejor será poner a alguien acá si no tengo que volver. Es increíble, loco. Bueno, este está casi muerto. Pero claro, a esta distancia no le vas a sacar nada. Y creo que tendríamos que también proteger la nuestra. Por lo menos, ¿no? Ahí está. Ahora necesitamos... Bueno, el tanque. Bueno, no, no, no. Creo que...
Es que eso. Marcha atrás, a ver si puedo. Ahí. Boom. Para salir del círculo. Para salir. Uy, bueno, retrocedí bastante, pero bueno. A ver, ¿qué van a hacer? Vienen para nuestro lado. Ok. ¿En serio? Tiene que tener una puntería de. Vamos, de los dioses. Bien, ok. Bien. Fue buena idea equiparles a esa torreta. Ok. Fue muy buena idea de equiparle esa torreta. Voy a tener que salvarlo. Vamos a gastar una bala, ¿por qué no? No, son cuatro tiros. Boom. ¿Eso qué te llevas? Obvio que tenía que destruirla. Así ya no molesta. Listo. Vamos a dejarte aquí para que cuides. Ahora bien. Riela, vámonos. No me jodas con esa habilidad, ¿por qué? ¿Por qué la tienes que joder con esa habilidad? Tengo que salvarlo sí o sí. Ahora, porque. Ay, cómo me jode esa habilidad, loco. Ok, no le vas a hacer nada. Ya hubiese llegado. Si no fuera por esa habilidad, ya hubiese llegado. Pero no, me tiene que joder. Ok. Guardemos. Vamos. Recibido bastante daño. Perfecto. ¿Cuántos turnos me quedan? Uno solo. No sé si llega. ¡Ah! Espero que no le pase nada. Genial. Más tropas. Más tropas. Ok. Bien. Uf, qué bueno. Qué suerte que nadie vino de este lado. Por alguna extraña razón. Bueno, tenemos que subir. Ah, claro, a la mina. Y a. Coso. A. No me sale el nombre. A Guzgurs. Guzlux, o como se diga. Así que me conviene llevarme el tanque. Listo. Por lo menos ya lo tenemos a nuestro lado. Ahora bien, tenemos a Illidia de este lado. Y seguramente Guzgus está acá. O acá. Así que. Y ella seguramente está con su tanque. ¿Por qué todos tienen tanque? Me pregunto. ¿Ves? Ahí la tenemos. Lidia, gente, asistente personal, tanque rápido. Ok. Lo siento, pero no lloraré por un idiota que viene a por mí. Pero aunque os arrodilléis, no os mostraré piedad alguna. Creo que ya debes saber que no voy a hacerlo. Entonces aplastémosles. Pero después no vuelvan arrastrándose. ¿Están los dos en el mismo tanque? Si puede encontrar a alguien que conozca mejor a la sin nombre que yo, dígamelo. Oye, pueden dejar de discutir. Tonterías. Vamos, aliquilémoslos. ¿Entendido? Creo que sí están los dos en el mismo tanque. Aquí es el tanque de. Sí, están aquí, están los dos. Ok. A ver, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago?
Porque estoy seguro de que van a disparar esas... vamos. Ah, no, acá está el otro. Sí, ok. Están separados. Estoy seguro que van a disparar esas granadas. Y me van a matar. Y quiero dejarlas lo más alejado posible para que no les pase nada. Vamos a traer a nuestro gran amigo. Sí, sabía que no iba a sacar nada. Lo sabía. ¿Y dónde estás? ¿Dónde estás? Ah, acá la dejé en otro lado. ¿No tengo a nadie más? Sí, a vos. Ahí está. Agarramos el tanque y a ver qué hacemos ahora, la verdad. A ver. ¿Se acerca? No, dispara directamente. Se da la vuelta. Eso es bueno. Eso es bueno. Bueno. Ok, eso no me lo esperaba. Eso no me lo esperaba. Esto... Ok. Es que es increíble que mi tanque, que le he comprado todo, no se la banque y los tanques de ellos sean una puta roca. Más que una puta roca. Ok, a ver. Bueno, supongo que Riela desde acá lo puede matar. Como miércoles ahora. No, el punto no tiene puesto. A ver, primero principal, a ver. Vamos a intentar matar a los francotiradores que están ahí. Bueno, puedo disparar desde acá. Ok, puedo disparar desde acá el tanque. Ok. Eso es bueno saberlo. Uno menos. Otro menos. Bien, bien, bien. Donde pone el ojo, pone la bala. A ver, Aida. A ver cuánto le saca. Listo. Bien, 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 bien. No me gusta haber perdido el tanque, pero... Por lo menos... Es una ventaja que el tanque de ella se haya dado vuelta. Si no, la tengo bastante jodida. Ahora nos queda aquel tanque. Pero claro. Bueno, ya tenemos campo abierto, así que... Podemos moverlo un poco mejor. El problema es el veneno, claro. El problema ahora es el veneno. Porque podríamos venir hacia hacer esta rotación y venir para acá. A ver. A ver qué puedo con a ver si lo puedo conseguir. Ok. Yo estoy fuera de la zona. Ok, no hay nadie. A ver. ¿Cómo me he metido en este follón? ¡Qué mala suerte tengo! Lidia, ¿no te querés venir a mi ejército? Hombre. Ok. Ok. Seguimos vivos. Perfecto. Me cago en la puta. Ok.
Antoine, la base nuestra, ¿no? Sí. Pero, qué suerte que tengo a ellos de este lado. Ahí estamos. Me cago en su puta madre. Pero por favor. Y yo también tengo esa habilidad subida al máximo. Y no me agacho cada 2x3. La puta madre que los parió, hijos de puta. ¿Qué habilidad tienen para poder agacharse tanto? Ríela en próximo turno, si no, o sea, es que se muere. Así que mejor quédate acá. Francotirador, ¿cómo va? Va bien, va bien. Ok. Alphonse. Tiene bastante vida, así que confío en ti. Pero es que en serio, ¿cómo es posible? ¿Pero por qué siempre te dan las minas a vos? Tenemos que ser capaces. Bien. Pero es que en serio, tío, que puede esquivarte como 2 veces seguidas, es como que, ¿en serio? ¿En serio? Y yo que tengo, vamos, estoy nivel por encima, mis habilidades, vamos, son visiones nivel 3. Pero esta la no puedo hacer nada. Gilio, a ver si vos podés. Desde acá. Sí. No está muy claro que digamos, pero se puede, ¿no? Se puede, aunque mucho no le saqué. Son 3 turnos. No creo que en 3 turnos lo mate. Ahí no le di. Ahí no le di. Y ahí tampoco. Ese me va a disparar. Aquel me va a disparar. A ver. Bueno, o me pegan con eso. Puta madre. Lo bueno que no llega. Okay. A ver. Lo más seguro es que lo estoy haciendo para el orto, a la misión. No pasa nada, o sea. No pasa nada que no hayan dominado. Bueno, si sí, tengo que salvar a este tipo. Pero bueno, que le den de última. A ver. Usted de manga de hijo de su puta madre. Uno muerto. Para vos también hay. Listo. Quédate acá. Perfecto, vos estás bien. Por favor, ¿eh? Bien. Tiene que dar bastantes tiros este tanque re duro. Un tiro más, creo yo, y está muerto. En serio, y le agarras. Me quedan 2 turnos. Va, creo que con este son 2. Me queda este y uno más. Bien. Lo hemos logrado. Gokus, otra pelea más perdida. Solo digo. Solo digo, una pelea más. 4-0. Yo que vos, me retiro. ¿Esos tíos son buenos? Siempre puede decir que ha sido la mala suerte. No necesito excusas. ¿De verdad ha luchado contra ellos? ¿Se ha enfrentado a ellos con los pocos efectivos que le asigné?
La Sinnome no estaba bien equipada. De acuerdo. ¿Qué? Vamos a ver lo que usted es capaz de hacer. Por fin nos entendemos. ¿Nos unimos al Capitán Taha y les atacamos? Aún estoy al mando, ni en un millón de años. Mis disculpas, Teniente Hattet. La muerte no es castigo suficiente para alguien de su calaña. Porque ha perdido todas, o sea, desde que se cambió de bando ha perdido todas. Y se ha salvado porque somos buenos, básicamente. Si no, apenas nos viene a visitar, ¡pum! Tiro en la cabeza. Hemos vencido, el enemigo se retira. Muy bien, vamos a ellos. Es buena idea, ¿no acabaríamos en medio del campo de batalla? Los cuervos de la calamidad no deben acercarse al ejército de Galia. Pero el ejército de Galia no se fijará en nosotros mientras tenga la atención puesta en los imperiales. Es la guerra, vamos tras ellos mientras aún respiren. El espectáculo acaba de comenzar, no desaprovecharemos nuestra mejor oportunidad. Esta es la mía, esta es la mía. Ocasiones como esta son las que espero, la que espera un soldado. Adelante. Entonces estamos en modo persecución. Capitán, tropas del ejército de Galia se acercan a nuestra posición. ¿Son los regulares? No, parecen de la milicia. ¿La milicia? ¿La sección de Welkin? No, pero el pelirrojo que va a la cabeza me resulta familiar, es el hermano de Avan. ¿Un pelirrojo? Toma. No esperaba encontrarles de nuevo en medio de una batalla. Usted es el de la cuarta sección. Sargento al mando de la cuarta sección, tercera compañía de la milicia, Leon Hardin. ¿Sargento al mando? La capitana Barrot me ha contado algunas historias suyas. No creo que haya venido hasta aquí solo para intercambiar saludos. Por supuesto, ¿ve a los soldados de negro de allí? Esos son los cuervos de la calamidad. Nosotros les atraeremos. Son una formidable unidad de infantería. La mayor parte del cuarto pelotón está compuesto por lanceros como yo. No tenemos muchas tropas ligeras. Ok. Puede ocuparse de ellos. Nosotros atacaremos a las unidades motorizadas del enemigo. Déjenos la infantería a nosotros. Muy bien, gracias. Escúcheme todos. Nuestro objetivo ha cambiado. Atacaremos a la infantería de los cuervos de la calamidad. Teniente Sick, desde las líneas del frente confirman que nos enfrentamos a la sin nombre. Así que se han presentado, sí que tienen valor. Nos ahorramos el ir a buscarles. Es la ocasión perfecta para eliminar a la barquería. Señor, esos que vencieron a Daga, voy a destrozarles. Destrozarlos, creo que sí. No sé qué estoy leyendo, la verdad que no sé qué estoy leyendo. Pero perfecto. Esto va a ser larga, yo creo. Otra pelea más. Pero yo, sí, vamos por 38 minutos, así que vamos a dejarlo por aquí. Así que bueno, espero que les haya gustado. Si así, dejen un like, un comentario y se pueden suscribir al canal. Y si no es así, le pueden un dislike que no pasa nada. Y nos vemos en el siguiente video.